Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, Doris? Un gusto Bien. verla. Hola, Leida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Excelente. A ver, las demás, o los demás, que la mayoría son mujeres. Doris, Leida, Sandra, Laura, Ana Cristina, Lila, Joana, Marisol, Cindy, Eva. Solo hay tres varones y su profe. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo ayer? ¿Quién se recuerda? Lo de los gráficos dinámicos. Gráfico dinámico, correcto. Sin embargo, nos quedó pendiente otra hoja que es la actividad 2. Vamos a compartirles la pantalla. Miren, ¿qué está jodiendo Mario? Que no le sirve la VPN, dice. Y que no puede ver nadie en la web, dice. Ay, ya, sí, vale aquí que le dije. Ah. Mejor le apagamos el micrófono. No vaya a ser que pase algo muy serio por ahí. Bueno, decía que voy a compartir la pantalla. ¿Me comentan si ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, ¿verdad? Fíjense que hoy es último día. Yo asumo que ya todos, todas, completaron los cuestionarios ahí de la plataforma, ¿verdad? Para que se les haga entrega de su diplomita. Vale. El día de ayer completamos todos los ejercicios de la actividad 1. Nos quedaron pendientes todos los ejercicios de actividad 2. Aquí tenemos esta tablita. Es acerca de una tabla ahí de datos de competidores y sus disciplinas respectivas o deportes, su correspondiente puntaje. Usted me va a leer estos enunciados que dicen construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información. En la primera, la suma de puntos por deportista y prueba. En la segunda, suma de puntos por país y prueba. En la tercera, suma de puntos por país, deportista y prueba. Y por último, la media de puntos por país y prueba. Las cuatro tablas dinámicas deben estar una debajo de la otra en la misma hoja. Por eso es que yo se las he dispuesto aquí en hoja 2. Y necesito que usted me cree estas cuatro tablas dinámicas con su respectivo gráfico dinámico. Pero estas son capturas, ¿verdad? O sea, no es que ya estén hechas ni nada, sino que, o sea, sí están hechas, pero no en el formato de Excel, sino como capturas, ¿verdad? Estas son capturas. Usted las va a mover un poquito hacia la derecha para hacer un poco de espacio. Si es posible, las mueve también un poquito hacia abajo, pues porque puede hacer que le haga falta espacio. Y después de moverla, usted le va a ir dando solución, igual como lo hicimos el día de ayer. Le movíamos las capturas, las poníamos un poquito más a la derecha. Y con esto ya tenemos espacio al lado izquierdo para poder realizar las tablas dinámicas, los gráficos y tablas dinámicas
desde actividad 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, de acuerdo? Sí. ¿Hay preguntas? Si las hubieran durante la clase, pues me dicen. Recuerde que es la última clase. Aproveche para preguntar. Quedo pendiente yo por acá.
Estamos esperando. Solo hay cuatro manitas. Sigo esperando al resto. Marisol, ¿cómo va? Hola, hola, Marisol. Marisol, ¿me escucha? Hola, fíjese que no le funciona el audio. Véngase para acá, Marisol. Ay, de veras, ¿no? La tiene cerca. Sí, aquí la tengo. Vení, véngase. Pero ya terminé. Ajá, Marisol. Hola, ya terminé, le digo. Ah, va.
Pero es que no me ha Ajá, subido ya la voy a manita. levantar la manita. Ajá, es que no le No funciona el sirve, audio. no sé por qué. Pues ahí algún problema tiene, pues técnico. Sí. Hay que mandar a llamar a los expertos, entre comillas. Vaya, ya le vamos a llamar a los expertos. Bueno, ok. Laura, ¿cómo va Laura? Laura Rodríguez. ¿No me escucha o no está? Héctor Ramírez, ¿qué me cuenta? Héctor Ramírez. No está. ¿O no me escucha? Julio Fuentes. Ya terminando los ingenieros. ¿Y no tiene camarita, Julio? No. Híjole. Bueno, ahí me avisa con la manita arriba, oye. Luis Armando. Luis Armando, ¿me escuchan? Nada. Ah, Héctor, ya estoy viendo. Y estoy en la clase terminándolo, pero no tengo audio. Tengo, ¿qué decía? Espérame, no alcancé a ver el mensaje. Tengo problemas con la compu. Vaya. ¿Dalila? ¿Dónde está Dalila? Dalila. Nada. Eva Susana. Eva Susana. Nada. Zulma. Hola. Hola, Zulma, ¿cómo está? Ya terminó. Entré tarde a la clase, pero creo que están haciendo la actividad 2, ¿verdad? Del libro de ayer. Correcto. Sí, sí, ya estoy en el último. Ah, vale, perfecto. Bueno, mientras tanto, necesito que Leida nos comparta su trabajo. Vamos a chequear que todo coincida. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ay, no, yo hoy no quiero que me compartan. Pues no voy a compartir. Vaya, no, mentira. Vaya, dele ahí. Ajá. ¿Cuál es el suyo y cuál es el mío? Este es el mío. ¿Y Creo que es el coincidimos? primero. Sí, ese es el mío. Ese es el suyo. Ese es el primero, 105, 105, 1050, y hay que quitar la gráfica. Este es el mío. Y esta es la gráfica. Yo le escribí para que se vieran bien las letras. Ah, vaya. Sí, porque a veces, pues, por la misma anchura de las barras no se logra leer bien. Y dice que es la suma de puntos por deportista y por prueba. Aquí están los deportistas y aquí están las pruebas, ¿verdad? Y el Okay. puntaje. Okay. El trote Y ese el de era. abajo el gráfico de la primera tabla, ¿verdad? Sí, este es el Okay. gráfico de la primera. Este es Okay. el segundo. La suma de puntos, pero por país. Y esta es la gráfica. Perfecto.
Y el otro era la suma de puntos por país y por deportista. ¿Coincide todos los datos igual como la captura? Sí, este es el punto por país. Este es el tercero por país y por deportista. Okay. Y este es el último que es un promedio. Solo que en este a usted le da 8 y a mí me da 7.5. ¿En serio? Sí. No sé si es por la aproximación, porque todos dan 7.5. Este da 8 y este también. Ese es el último, ¿verdad? Ajá. Pero a mí todos me dan 7.5. A Marisol también le da 7.5. Déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver. No, 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 no pare la compartición. Solo déjeme chequear. A 8. Ah, sí, todos tienen 7.5 menos. Es que ya vio el ancho de la columna. Quizás por eso se Y por aproximó. eso es, porque el ancho de la columna no permite desplegar más información ahí, pero entonces está bien, no hay problema. Oye, Bye, está bien. bueno, gracias. Bueno. Paramos de compartir, vamos a ver el de Doris, si nos comparte. Sí, ahorita. Bueno. Cuéntenos. Ese es el primero. Ese es el suyo. Sí. Ah, vale. Entonces, aquí está la tabla. Y acá, espérenme que me... Y esas barritas no estarán muy delgaditas. Sí, pero fíjese que cuando lo quise mover se me quedó esto como así. Porque es que me... Pero sí me coincide la gráfica con la que estaba, con la que está acá. Hagamos una cosa. Eso es la parte de la leyenda, que usted la ha ubicado justo encima del gráfico. Denle un clic a la leyenda solo para seleccionarla. Vale, ahora denle clic derecho. Ah, no, ya tiene ahí el panel de la leyenda. Póngale right, derecho. Ah, pero siempre está encima. Ah, quítale ese chequecito que dice Show the legend without or overlapping the chart. Ahí. ¿Sí? Estire la tabla hacia la derecha ahora. Siempre le sale así, vea. Siempre se me iba con, no sé por qué me quedó así. Quiero ver de nuevo. Legend options, legend position, top, bottom, left, right, top, right. Está bien raro, fíjese. Póngale top, vamos a ver si con poniéndole top la podemos mover. Quedó acá. ¿No? Si top es arriba. No sé, No sé. me da la impresión como que tiene otro gráfico encima del primero. Eso creo que está pasando, fíjese. Pues vamos a hacer mejor porque me da la impresión que hay dos gráficos, uno encima del otro. Bórrelo, Pero borre ese gráfico. Vale, vuelvo a construirlo, quiero ver. sería así, ¿verdad? No, hay que ubicarse en la tabla original, ¿verdad? De la actividad 2.
Ahí, usted solo ponga la celda activa ahí adentro. Lo voy a volver a hacer. Dele clic a la hoja 2 y posicione siguiendo lo quiere. Muévalo. Acá, ¿verdad? Ahí está bien. Y luego sería los competidores. La disciplina. Ya está mejor, vea. Si quiere esa captura, muévala hacia la derecha para que usted pueda estirar su tabla, su gráfico dinámico. Ahora ya puede estirar su gráfico o moverlo también, vea. Vaya, Vale. entonces me daba la impresión que tenía dos gráficos dinámicos, uno encima del otro, y eso le generaba ese lío ahí. Vale. Entonces, acá sería el primer, el número uno, coincidiendo con la gráfica también. Correcto. Luego el dos. Sería ese, que era por país, disciplina y Okay. puntaje. Okay. Aquí lo tengo también. Okay, está bien. Sí, el gráfico siempre está así como muy comprimido, ¿verdad? Pero es que le hace falta espacio que le ocupa la captura mía. Ahí se está viendo mejor. Y luego está la el tercero, que es por competidor, país y disciplina. Okay. Entonces, está acá. Aquí está el gráfico de ejemplo. Y aquí está. Habría que estirarlo también un poquito, ¿eh? Okay. Le falta un poquito, pero usted ya sabe qué hacer. Sí. Y Va. luego el último, que es este, que era por promedio, Okay. por media. Entonces está aquí y aquí está el ejemplo. Entonces usted aplicó la función promedio para este gráfico, ¿verdad? Sí, le di un Sí. clic a resultado. Creo que se mira. Aquí dice. Sí, ahí dice average. Y ya con eso lo saqué. Aquí. Okay. Estamos bien. O sea que ya somos expertos y expertas en gráficos y tablas dinámicas, ¿verdad que sí? Sí. Excelente. Bueno, gracias, Doris. Vamos con Sandra, si nos comparte el suyo. Ah, usted está con teléfono, vea, Sandra. Sí, estoy con teléfono. Va a estar difícil Sí. ahí que nos enfoque. No le Sí. vamos a entender muy Ajá. bien. Sí. Bueno, ah, pues Oh. gracias, Sandra. Al menos Bueno. tuvimos la intención. Vamos a ver, Cindy. Queremos ver el suyo. Ahorita. Ajá, explíquenos. Sí, en mi caso, igual, trasladé todas las actividades a la hoja 2, es decir, que se iba a hacer en cada una de las tablas. En la primera tabla, pedía la suma de puntos por deportista y prueba.
Entonces acá están los deportistas y acá arriba podemos ver la prueba. Y pedía la suma de puntos. Entonces en los valores puse los puntos, el puntaje, y de ahí solo verifiqué que estuviera suma. Y como estaba suma, pues entonces ese sería el puntaje. De ahí de una vez. Espérame, espérame, espérame. Voy. Espérame. El gráfico lo veo muy pegadito, todas las barritas ahí bien Ah, delgaditas. sí, lo que pasa es que como yo lo había dejado pequeño, por lo mismo de que me pudiera visualizar a la par. Correcto. Pero entonces, si aquí lo voy agrandando, pues ya la gráfica va. Lo hice por eso mismo, para que. Ahí están. Ahí está, para que correcto. pudiera ver, para que pudiera ver a la par cómo se llama el otro La gráfico, captura, para la ver captura. la captura, cómo había quedado. Bueno. Entonces, en ese caso, eso fue lo que hice, comparé y los montos sí cuadran. Coinciden. Sí. Okay. Para la segunda fue la suma de puntos por país, acá están los países, y la prueba. Siempre hice la suma en los valores. ¿Y cómo se llama? A la par está el gráfico. Vamos siempre a lo mismo, que sí, yo lo hice pequeño para Sí. poder verla. Entonces aquí, al estirarlo, pues ya se va viendo cada uno, el país, la disciplina, pues ahí se puede filtrar. Okay. Comparando, pues, si me dieron los puntos y la gráfica es similar. Lo que le cambió es el color, vea, de... Sí, Okay. trabajé con azulitos. Okay. De ahí está la suma de puntos por país, deportista y prueba. En este caso el país, pues si queremos solo ver países, pues aquí nos aparece, pero también puede aparecer el detalle de los deportistas. Y a la par, está, arriba están las pruebas y como siempre pedía la suma de puntos, entonces en valores coloqué los puntos. La gráfica aquí a la par está. Siempre igual la dejé pequeñita, pero ahorita la vamos a hacer más grande. Okay. Y pues acá está, comparando con puntos y la gráfica, pues coinciden. Ahí está. Bueno. De ahí, para la última, solicitaban la media de los puntos por país y prueba. Acá está el país, la prueba, e igual, siempre en valores, puse el puntaje. En este sí. Tuve que cambiarlo porque estaba pidiendo la media, es decir, el promedio. Correcto. Entonces me fui a resumir valores y utilicé promedio. Comparando, me da los mismos montos y aquí a la par podemos ver la gráfica que es similar a la solicitada. Ok. Y ahí Perfecto. terminamos. Excelente, Cindy. Muy bien, la Gracias. felicito. Bueno. Paramos de compartir. Y Héctor y Laura nos enviaron unos mensajes copiados, enterados. Pues ya estamos a 3 minutos de finalizar. Pregunto, ¿van a seguir con el Excel avanzado? ¿Qué me cuentan? Bajemos manitas, mientras tanto. Quisiera saber, ¿qué saben acerca de eso? ¿Ya las inscribieron? ¿Están en proceso? ¿Les interesa? Pues sí, porque si no les interesa, ¿para qué pregunto? ¿Verdad? A ver, ¿qué A me mí me cuenta Lenga? interesa. Ajá, Sandra. A mí me interesa, pero consulté y no me dieron mayor información. Es que fíjese que ahora está el lío este de que el INSAFOR, como ya lo cerraron, ¿verdad? Entonces eso ha traído consecuencias de que los mismos centros de formación están, ¿qué? Como diríamos en buen salvadoreño, en asco ahí, que a saber qué va a pasar. Entonces está difícil, creo, que le den. Pero usted se contactó con alguien específico, Sandra. Sí, como yo tengo los contactos de WhatsApp donde me escribían ellos, ¿verdad? Entonces por ahí le escribí a alguien y solo me preguntó que cuál era mi consulta y cuando ya le consulté, me dejó en visto. De veras, ¿hace Ajá, cuánto? sí. Ayer, pues, porque ayer como Ah. ya se va a terminar, entonces yo le pregunté ayer qué pasaba, que cómo era el proceso para inscribirme nuevamente y no me dio mayor respuesta. Bueno,
Fíjese que yo lo único que sé es que mientras INSAFOR esté cerrado y no tengan nuevos lineamientos con la nueva institución, no se sabe nada. Eso es lo que yo sé. Pero puede ser que las cosas cambien, ¿verdad? Con los días. Y como yo no manejo eso, yo, o sea, yo no estoy a cargo de la parte administrativa, yo solo doy, imparto los cursos nada más. Pero de ahí no sé nada. Así que vamos a hacerles el llamado, ¿verdad? Para que se comunique con quienes están interesados o interesadas. Oye, Sandra, ¿pero qué me cuenta el curso? Gracias. ¿Cómo sintió el curso? Ah, bastante bueno. Sí, la verdad es que aprendí mucho, muchísimo. O sea, realmente yo estaba con los que me iban enseñando mis compañeros. O sea, yo no me acordaba de nada de lo que, porque ya lo había estudiado, pero no así como ahorita. Ajá. Entonces sí he aprendido. Excelente, me alegro mucho. Bueno, ¿qué nos dice Doris? ¿Cómo le fue en este curso? ¿Se va a inscribir al siguiente? Bastante bien, también muy útil todas las clases y pues para ponerlo en práctica, ¿verdad? Para el trabajo y los estudios también. ¿Y va a Y llevar el sí, siguiente, aprende. Doris? Fíjense que sí, de igual manera escribí yo a la persona que se estaba contactando, pero tampoco recibí información, me imagino que por lo mismo, Sí. porque están esperando lineamientos. Sí, la verdad que para serle honesto nadie sabe nada. Yo creo que ni el mismo presidente que dijo que iban a cerrar este asunto sabe qué pasa. Pero bueno, hay que Sí, esperar. vamos a esperar. Marisol, bueno, ¿cómo no? Marisol, ¿y usted qué cuenta? ¿Cómo le fue en el curso? Bien, ingeniero. Bastante importante todo lo que hemos aprendido en este curso, la verdad. Y sí, he aprendido bastante. Me ha servido mucho. Y todavía le falta el avanzado, oye. Bueno, ingeniero, ¿Y hay esperamos más? que se pueda ya el otro nivel de Excel. Hay más después del avanzado también, tabla dinámica, macros. Ay, si esto nunca se acaba. Bueno, ¿y Leida, qué me cuenta? Bueno, también que hay muchas cosas que no conocíamos, a pesar de que usábamos tablas dinámicas para los reportes de ventas, pero nosotros sombreábamos toda la tablita porque no sabíamos que se podía sacar así nada más también. Y sí, hay muchas herramientas que nos van a ser bastante útiles. Y el avanzado no sabemos porque como todavía no hemos recibido invitación, pero al menos aprovechamos estos dos antes de que fusionara el INSAFOR con otra cosa. ¿Qué es? Si el INSAFOR se lo volaron, así de, le dieron corte de qué, de cuello. Ya no existe. Pero bueno, nada dura para siempre, dicen por ahí. Pero qué bueno haberlas conocido, ¿verdad? Todos, aquellos que no me encendieron camaritas, pues ni modo, ¿verdad? Me quedo en la incógnita. Aunque sea una foto hubieran puesto, digo yo. Pero bueno. Saludes a todos, espero verlos muy pronto y se me portan bien ahí en diciembre, ¿verdad? Que Gracias, todo ingeniero. sea bendiciones para todos y todas. Gracias, igual. Gracias, Gracias, igual por gracias, ustedes. ingeniero. Gracias, adiós. Adiós, buenas Nos tardes. Ok, pasen buen día. Gracias, buenas tardes. Gracias, adiós.